En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo los invito a escuchar el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Un milagro que quizá pueda parecernos un tanto extraño por la manera como procede Jesús, porque este hombre dice que era sordo y tartamudo, la gente le dice que le imponga las manos, pero Jesús, que tiene muchas maneras de curar, a Jesús no le podemos decir la manera como tiene que curar, a Jesús no le vamos a dar órdenes nosotros, es Él el que sabe cómo actuar. Y entonces Él lo aparta y entonces hace lo que sigue. Primero, este hombre, recordemos, es sordo y tartamudo. ¿Cómo iba a entender Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, si pues no escuchaba? Si alguien le decía algo, Jesús mismo a veces se detiene con los enfermos, que se cumpla lo que me has dicho, yo te lo ordeno, sal de él. ¿Cómo iba a entender este hombre? Jesús utiliza signos sensibles. Atención a eso, porque algo que dejó Jesús en la iglesia son los signos sensibles y eficaces de la gracia, es decir, los sacramentos. Entonces, fijémonos lo que hace. En este tiempo de la pandemia, pues Jesús hubiera utilizado otro recurso, pero ahí no estaban en pandemia. Jesús podía acercarse sin cubrebocas, y lo que hace, le mete los dedos en los oídos, le toca la lengua con saliva, algo inconcebible ahorita. Pero fijémonos lo que hace. Este hombre va a entender por otros sentidos, por el del tacto, porque Jesús lo va a tocar, por el oído, porque le dice ábrete cuando le mete los dedos en los oídos, por el del gusto. Ya nos fijamos, el Señor tiene diferentes maneras de hablarnos. Y entonces Él va a utilizar otros recursos. Pero lo importante es esto. Cuando le dice ábrete, le toca los oídos. Es ábrete a escuchar la palabra de Dios. A partir de ahí este hombre va a poder escuchar a Jesús. Y el Señor nos está diciendo esto también a nosotros. Ábrete. Porque a veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Y decimos, es que el Señor no entiendo qué es lo que quiere de mí. Pues no entiendes porque no te abres. El Señor te habla por acontecimientos, pero a veces la cerrazón, la dureza, nos lleva a no comprender que el Señor nos está hablando. Hoy el Señor te dice, ábrete, comprende, ablándate para que escuches la voz de Dios. Y dice que luego toca la lengua con saliva. Este hombre va a empezar a hablar, dice ahí, sin dificultad, no solo hablar, en el sentido de como lo estoy haciendo yo o como lo hacemos, sino proclamar la voz y la palabra de Dios, que para eso le comparte la saliva. No es solamente, no es un rito mágico. El Señor está enseñándole a este hombre y a nosotros que tenemos que abrirnos a escuchar la palabra de Dios. Decía un padre, fijémonos cómo Dios nos dio dos oídos y una lengua, para escuchar más que lo que hablamos, porque a veces no sabemos escuchar, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos, interrumpimos al otro cuando habla. Hay que aprender a escuchar para después hablar. Bueno, todo esto en el ámbito de Cristo es estar con Cristo, escucharlo a Él, abrirnos a su palabra
y proclamar que Jesús es el Señor, proclamar lo que Él ha hecho en nosotros, anunciar las maravillas del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.